Rosana. Mejor ya vámonos, ya es tardísimo. ¿Qué onda, Rosana? ¿Qué onda? Perdón que insista, pero es que estás bien cambiada, estás bien rara. No entiende que estoy pasando por mil cosas. Pero son puras cosas buenas, deberías de estar feliz. Y no... ¿O soy yo el que te pone así? ¿Por qué dices eso? Porque es lo que pienso. Rosana... ¿Conociste a alguien más? Perdón que te pregunte esto, pero yo entiendo. Entiendo que quieras posponer la boda porque quieres tener tiempo con tu mamá. Pero es tu actitud, es tu actitud. ¿Por qué te quedas? Es eso, ¿verdad? Ya no me digas esas cosas, por favor. ¿Cómo te las voy a decir? Yo entiendo perfectamente. Esas cosas pasan. Rosana, lo único que te pido es que me seas sincera. Lo único que te estoy pidiendo es que me entiendas. Te estoy entendiendo. Te estoy entendiendo, pero antes te morías de ganas de estar conmigo. Dejabas todo y quedaste todo el tiempo conmigo. Y ahora ya no es así, ya no pasa nada. Yo sigo siendo la misma de siempre. Ya antes de que... De lo que te imagines, nos vamos a casar y vamos a ser muy felices. Tú confía en mí. Ya vamos. No, 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 no. Por nada del mundo quisiera estar en tu lugar. Ay, enano. Cada día que toma Rosana. Y fíjate que no es por nada, pero... Hay algo en su mirada que me dice que ella siente exactamente lo mismo. Ya. No me digas más, eso siempre pasa. Sobre todo a tu edad. Mira, ¿sabes qué? Aviéntate, ¿sí? No, aviéntate. No, ¿cómo crees? No. Carlos es uno de mis mejores amigos. Yo podría traicionarlo, yo no podría hacerle una cosa así. Claro. Entonces, con su hermana. Busca a Sandy. Esa es la solución. Uh-huh. Ah, ¿sí? ¿Y desde cuándo te volviste tan experto, enano? No, de siempre. Sí, nada más una hora y media con novia, te volviste experto. ¿Qué, qué te pasa? ¡No, flaco, ya! Y si en nuestros sueños se me olvida la pasión, te pido hablar.